La actividad ha sido promocionada por la Concejalía de Participación Ciudadana, cuya concelleira encargada de la inauguración nos explicaba el porqué de esta celebración. Nos queríamos que os protagonistas fosen as asociacións. De feito, aquí están eles en cada stand, non está nada, ningún persoal do concello, que expuxesen os seus traballos, as súas inquedanzas durante moitos anos, podedes ver moitas delas, que teñen pois peticións feitas ao concello de 5, de 10, de 15 anos, outras trouxeron os seus traballos. En la actividad han participado 22 asociaciones de vecinos como Polvorín, Casco Bello, Barrocás, Ocouto o Vistahermosa, entre otros, así como el colectivo Anacos da Cidade. Algunos miembros de estas asociaciones quisieron darnos su opinión sobre este proyecto. Está moi ben, sempre hai cousas que mellorar, non? Pero pois é un día de convivencia dos veciños, cada un expón as cousas importantes que fai no seu barrio, e verde me estupenda idea. Nos expoñemos, pois, temos unha exposición de fotografía relacionada cos maios, que é a actividade que nos máis forte na nosa asociación, e despois o resto, pois, o que vas facendo durante todo o ano de actividades manuais, de pintura, todo eso. Todo proyecto que salga para que participe la gente está moi bien. Nosotros llevamos poco tiempo de vida, llevamos como 3 años, entonces lo que es manualidades no tenemos mucho porque hace poco tenemos local también, pero lo que tenemos pues es más o menos lo que se ve por aquí, son fotos de participaciones, carnavales, el primer día de andaina que hicimos el año pasado. El acto de inauguración también contó con la actuación de la banda municipal de Ourense y del grupo folclórico Queixumes dos Pinos. Ya por la tarde han actuado los grupos de gaitas, danza, pandereteiras y corales de varias de las asociaciones participantes. Una muestra del talento y de la armoniosa convivencia de los ourensanos que esperemos continúe por muchos años.